Cristian Tisca, Tisca 668, la maldita 668, EDW es produciendo, la maldita 668. La debilidad se apodera de mí, cada instante es más agónico que el anterior. Me siento drenado y sin fuerzas para continuar. Estoy constantemente cansado pero imposibilitado para dormir. Casi parece que mi mente tiene miedo de apagarse en el momento, como si tuviera el presentimiento de que no volverá a despertar. Intento calmarlo, arrollarlo, estamos listos, mi desquiciado compañero. Hace mucho que anhelamos la liberación, no hay nada que temer. El vacío y el silencio nos esperan, pero mi mente y mis demonios, como es costumbre, me ignoran. No podría ser de otra manera, sin embargo cada latido de mi maltrecho corazón es más lento, cada respiración más laboriosa. Quizás sea esta noche, quizás no, estoy harto de esperar. Me matará la espera antes que otra cosa. Luego de infinidad de vueltas en la cama, al fin mis demonios y mi mente guardan silencio. Es momento de hacerme un ovillo y dormir. Tal vez al fin logré descansar cuando me haya entregado completamente al vacío. Luchando, enojado, frustrado, cada día más hundido, temeroso de mí mismo, de mis reacciones y acciones. Mis demonios por momentos se quedan en silencio, a la expectativa de qué voy a hacer, de qué nuevo arranque de imprudencia o estupidez tendré lujo. En otras oportunidades gritan y gritan sin parar como unos descosidos, avivando mis insanías, mis miedos, empujándome al abismo. El agotamiento me está ganando la batalla y el miedo está ganando la guerra. Quiero deponer mis armas y no seguir en este vil juego que es la vida, pero no tengo alternativas. Debo seguir un día a la vez, un episodio a la vez, regocijarme en los escasos instantes de paz y sosiego, utilizarlo como combustible para los largos capítulos de agonía. Necesito que esto termine pronto, o mis insanías, el dolor y mis demonios harán de mí un gran festín. Finalmente la muerte debe vencer, pues somos su víctima ya desde el nacimiento, y tan solo juguetea un rato con su presa antes de devorarla. A veces ese juego puede parecer eterno. Finalmente la muerte debe vencer, pues somos su víctima ya desde el nacimiento, y tan solo juguetea un rato con su presa antes de devorarla. A veces ese juego puede parecer eterno, como los hijos de Dios en el hip hop en su cuaderno. Cristian Tisca, la maldita 668, EDW Beats produciendo, la maldita 668.